noches, días, tardes de donde nos estén escuchando en este momento. Hoy tenemos con nosotros a uno de los móviles developer más duro del país y sobre todo es egresado de nuestra institución, Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, en tecnólogo en software. Pero no solo eso, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software. Para finalizar, le dejo con papá software y su charla. Good Security diseña la arquitectura de tus apps de forma segura. Eury, rompe, papá. Bueno, bueno, esto es una es, es una introducción bastante comprometedora. Eh, nada, para mí es un placer estar con todos ustedes en esta noche aquí compartiendo. Eh, como ya dijo Jonathan, eh, yo soy egresado de, de ITLA, así que eh, me siento como en casa y más que feliz siempre de, de colaborar con cualquier iniciativa eh, que tenga que ver con, con la institución. Entonces, hoy, eh, como, como también mencionó Jonathan y ustedes estuvieron viendo por las redes sociales, eh, vamos a estar hablando sobre eh, seguridad, ¿verdad? Que es el, el contexto de uh, esta comunidad enfocado en eh, mi área fuerte, que es el desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces yo quiero hoy compartirles eh, tips, quiero compartirles recomendaciones y compartirles también cosas que no debemos hacer al momento de crear nuestras eh, aplicaciones móviles. Entonces, como ven en pantalla, el título GAT Security. Eh, vamos a ver cómo podemos diseñar la arquitectura de nuestras aplicaciones de forma segura. Entonces, este soy yo. Eh, mi nombre es Eury Pérez eh, Beltré. Eh, soy mobile, mobile team lead en Xteam, team eh, trabajando para el cliente Beachbody, el cual es una de las compañías eh, más eh, es una de las principales compañías de fitness de los Estados Unidos. Eh, te, tengo más de nueve años, casi una década ya, desarrollando software. Eh, más de seis años, específicamente. Eh, creando aplicaciones Android. Eh, soy coorganizador de eh, la comunidad GDG Santo Domingo. Eh, soy de verdad por, por gusto, o sea, me gusta. Soy maestro, conferencista, consultor y mentor. Me, me gusta enseñar, me gusta ayudar y eh, líder cristiano. Como ven el slide está en inglés eh, porque entiendo de que todos aquí eh, conocemos el idioma. <coughs> Y, ¿verdad? Entiendo que no hay ningún problema. Entonces, vamos a iniciar con algunos números. Me, gu me gusta ponernos en perspectiva sobre lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver lo que es el Mo Mobile Security in Numbers. En, vamos a ver los números. Primero, eh, en la parte de abajo de cada, de cada párrafo, está, hay unos paréntesis, algo entre paréntesis. Esa es la fuente de donde saqué esto para que no... Ah, Euris inventó. No, está ahí la fuente. Ustedes lo pueden buscar. Eh, el primer número es que el 95% de brechas de ciberseguridad eh, son causados por un error humano, ya sea por el usuario o por el developer. O sea, el 95%, dígase que una muy mínima parte es ocasionada por quizá alguna vulnerabilidad en, algún, en alguna librería, en algún sistema o algo así. Eh, el segundo número es que uno de cada 36 dispositivos, de acuerdo a Symantec, tiene una aplicación que ellos consideran, según su base de datos de virus y demás, eh, tienen instalado una aplicación de alto riesgo o, eh, o este mobile device está comprometido de alguna manera. O sea, ha sido comprometido de, de algún tipo, con algún tipo de, de, de malware, de virus o de alguna forma. El tercer número, es muy interesante por el contexto que estamos viviendo, es que luego, bueno, el FBI reportó que luego de, de que empezase la pandemia, el, um, el rate, o sea, la tasa de eh, cibercrímenes eh, aumentó un 300%. O sea que si antes de la pandemia nosotros teníamos que prestarle atención a este tema, pues ahora eh, con mucho más razón. Y por último, tenemos que el 76% de aplicaciones móviles tienen, o sea, el 76%, hay algunas, algunas, eh, algunos temas, ¿verdad?, que son comunes, eh, fallos de seguridad que son comunes en aplicaciones móviles. Entonces, hay uno de esos fallos en particular que lo tiene el 76% de las aplicaciones móviles, que es, es relacionado a, al, al almacenamiento de datos inseguro. Eh, entonces, yo también, o sea, obviamente vamos a ver sobre esto en particular y sobre otros temas. Antes de iniciar, eh, ¿verdad? De lleno con, con lo que yo vengo a hablarles. Eh, bueno, los que han visto otras charlas mías eh, saben que a mí me gusta eh, tirar código en vivo, como que mostrar ejemplos y eso. Pero en esta oportunidad, eh, no, o sea, no, no será así. ¿Por qué? Porque eh, no quise hacerlo en una tecnología en particular, quise hablar de conceptos. Eh, agnósticos a cualquier tecnología, pero que se aplican a cualquier tecnología de aplicación móvil. E incluso vamos a estar hablando un poco sobre APIs, si por ahí hay algún backend developer, que no se sienta tampoco al menos, sino que también vamos a estar tocando, porque como vieron en el nombre, vamos a hablar de la arquitectura. Para mí, eh, la arquitectura de una aplicación móvil no es solamente el código que tú escribes en Android, en iOS, React Native, Xamarin, Flutter, eh, Ionic, etcétera, sino... Que, que también, eh, ¿verdad? Hay algunas partes fuera de eso que lo componen, como es el API en este caso y otras, y otras cosas. Miren, eh, yo estuve investigando y encontré de que, eh, bueno, aquí no, se me olvidó poner la fuente, pero encontré de que en el 2021, o sea, en el año en curso, se estima de que el costo global, o sea, las, eh, podemos, podemos llamarlo como que las pérdidas. Que van a tener empresas producto del, del cibercrimen, o sea, de todas de, de ataques maliciosos, etcétera, eh, van a ascender a unos 6 billones de dólares. Eh, como ustedes pueden ver, el cibercrimen es un mercado eh, muy amplio, muy jugoso, como ustedes ven, que mueve mucho dinero. Por lo tanto, eh, los atacantes tienen una motivación especial, o sea, no necesitan más motivación, tienen 6 seis, seis billones de, de motivaciones. Entonces, eh, tenemos que prestarle especial atención a esto. Entonces, miren, yo quiero primero, eh, antes de, de, de iniciar, bueno, como parte de la charla, decir, mencionar las cosas que estaremos viendo. Primero, vamos a hablar sobre el almacenamiento, que fue, como vimos, el, el, la principal eh, causa, ¿verdad?, de, 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 de breaches de seguridad en aplicaciones móviles. Luego, vamos a hablar de permisos. Luego, vamos a hablar de networking, de red, o sea cómo nosotros nos comunicamos con el API, cómo eso influye, eh, data y accesos. Vamos a hablar de criptografía, encriptaciones, etcétera. Y por último, vamos a hablar de librerías, dependencias y entre otros. Bien, el storage. Eh, vamos a empezar o sea, directo. Miren, eh, el storage, como ustedes saben, eh, nosotros podemos guardar en una aplicación móvil, podemos guardar eh, cosas, archivos, valores, etcétera, de dos maneras principales. Eh, la primera es en el storage interno, ¿verdad? De la, de la aplicación. Por ejemplo, ahí lo que eh, conocen de, de Android o de iOS están los shared preferences. En iOS olvidé el nombre, pero también tienen un, un equivalente de lo, de, la, de lo que son eh, preferencias. Entonces, vamos a hablar primero del internal storage. Lo, lo importante con el, el internal storage es más seguro porque... Android crea, al menos en el caso de Android, también sé que iOS hace, tiene un, eh, una arquitectura similar en cuanto a sus aplicaciones, el, el sistema operativo per se. El internal storage es seguro porque estos, estos sistemas operativos hacen como un sandbox, o sea, ellos tienen como un, una cajita, ¿verdad? Eh, en inglés cajita de arena, tienen como una cajita que es como un, en ese mundo es que vive tu aplicación. Entonces, nadie fuera de ahí que tú no le des permiso va a poder ingresar. Entonces, por esa razón, es bastante eh, más seguro el internal storage. Sin embargo, eh, aunque sea más seguro que el external, no quiere decir que sea infalible. Entonces, tenemos que tomar algunas medidas. Eh, lo primero que yo les quiero recomendar es limitar el, el acceso al internal storage eh, lo más posible. Ustedes, los expertos en seguridad, eh, conocerán del, del least privilege eh, policy. Más adelante vamos a estar hablando en detalle sobre eso. Entonces aquí se, se aplicaría algo similar. Luego le explico bien la definición. Eh, podemos proveer eh, eh, protección adicional encriptando los valores y los archivos que, que guardemos usando el internal storage. O sea, nunca está de más. No es que el internal storage es algo inhackeable. Nada es inhackeable. Eh, nosotros hemos visto, hemos visto gigantes caer. Entonces, eh, esto es, es bien, bien importante. Segundo, vamos a hablar del ex external storage. O sea, cuando nosotros tenemos una aplicación, bueno, en un celular Android yo puedo ingresar una memoria SD, eh, micro CD. Y ahí yo puedo guardar, o sea, las aplicaciones también pueden guardar cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa con, con, con el external storage? Pasa que cualquier persona puede modificar lo que se guarda ahí. Imagínate, yo puedo conectar mi celular a, a la computadora y si eso no está encriptado, yo puedo fácilmente, si es una imagen o algo, sustituirla por, por una imagen que tenga algún tipo de, o sea, de, de, de archivo malicioso insertado de tal manera que cuando rendericen esa imagen pues eh, yo pueda qué sé yo eh, acceder a, a información confidencial o lo que sea o sea eh, lo que está ahí básicamente no es seguro entonces por esta razón eh, tenemos que ser muy cuidadosos y no guardar información muy confidencial, muy crítica, muy sensitiva en el external storage y limitarlo a cosas quizá menos críticas, pero de igual, de igual forma eh, tenemos eh, la posibilidad y deberíamos eh, encriptar lo que guardemos ahí. Algo bien importante sobre, el, sobre cualquier tipo de storage es que siempre... Hagamos input validations. ¿Qué es input validations? O sea, que siempre eh, chequeemos que lo que nosotros estamos leyendo, ¿verdad? O sea, lo que, lo que nosotros estamos, eh, eh, bueno, sí, le, leyendo nuestro input, eh, tenga unos criterios siempre definidos. O sea, más adelante le, le voy a hablar un poco más sobre esto, pero en el caso de que nosotros guardamos un archivo, eh, nosotros podemos, qué sé yo, validar eh, el tamaño, eh, validar quizá. Que, que podamos leerlo correctamente, que no esté corrupto eh, y, cosas, y cosas por el estilo. Y ya si lo encriptamos, pues es muchísimo más difícil y dependiendo el, el tipo de encriptación, casi imposible de que inserten cualquier tipo de, de, de elemento malicioso a cualquier cosa que tengamos guardados ahí en el storage. Entonces, eh, sí, tenemos que eh, hacer ese tipo de, de validaciones. El segundo punto que vamos a tratar. Es sobre los permisos. Miren, los usuarios, ya que hablo más como, como Mobile Developer, los usuarios odian eh, los permisos que no tienen eh, nada que ver con tu aplicación. Yo sé que todos ustedes ahí que me están escuchando eh, habrán, habrán visto alguna aplicación que, ah, una aplicación de una calculadora o, o, o una aplicación de un juego y mágicamente eh, necesita acceso. Eh, la calculadora necesita acceso a toda tu foto, y a todo tu video, o necesita acceso a tu, a tu mensaje SMS, o necesita acceso a tu teléfono, o necesita algún tipo de acceso extraño. A nadie nos gusta eso porque nos sentimos espiados, ¿verdad? Sabemos que de muchas formas somos espiados, pero tampoco hay quien nos gusta clavarnos el cuchillo nosotros mismos. Entonces los usuarios por lo regular pierden, eh, o sea, nuestra app, mejor dicho, y nosotros perdemos la confianza del usuario y es muy muy probable que si el usuario no es despistado de la gente que le da next 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 e instala, eh, van a terminar nunca instalando nuestra aplicación o si le ya la tienen instalada pues la van a desinstalar. Ustedes todos recuerdan el lío que hubo recientemente con el caso de WhatsApp donde hubo un cambio en las políticas y, y a raíz de eso muchísimas personas es, se abrieron un Telegram y, y sabes, amenazaron como con, con irse definitivamente y WhatsApp tuvo que darle para atrás eso, porque eso es un, un tema bien, los permisos son un tema bien sensitivo, porque pueden exponer cosas bastante privadas de nosotros. Entonces, esos eh, permisos son un problema para el usuario en el sentido de que ya les expliqué. Pero también son un problema para nosotros como desarrolladores y en, en cuanto a la seguridad. ¿Por qué? Porque cualquier permiso que nosotros, te, que nosotros tengamos, que el usuario acepte, ya eso le está eh, permitiendo a la aplicación tener un acceso que sin ese permiso no tenía. Entonces, permisos que nosotros, eh, que el usuario acepte, que el usuario acepte, eh, son permisos que un atacante puede utilizar. Para, eh, para manipular, para aprovecharse de la, de la data que nosotros manipulamos en nuestra aplicación y, y, y la, verdad, la data sensitiva del usuario y aún más, porque es el usuario activó un, un permiso en específico, como por ejemplo las fotos, que yo no necesito las fotos, yo lo que tengo es una aplicación de una calculadora, pero se lo pedí al usuario y el usuario me dijo que sí. Yo quizá, el, el atacante no se va a detener solamente. En aprovechar eh, los, los datos que yo consumo, o sea, él no solamente va a ver las fotos que yo en mi aplicación quizás eh, hago fetch, sino que él ya tiene acceso a toda la galería del usuario. Entonces, es bien importante en las aplicaciones móviles que, que solamente pidamos permiso de aquellas cosas que eh, nosotros realmente vamos a necesitar. Y. Eh, un, un dato interesante, o, o quizá eh, una, una recomendación, quizá si lo queremos ver de esta forma, es que el, el, um, lo ideal en una aplicación, o sea, el número ideal de permisos es cero. O sea, si tu aplicación no pide ningún permiso, esa es la, la aplicación ideal. El usuario se va a sentir cómodo, el usuario va a estar nítido, y tú tampoco vas a abrir ninguna puerta que un atacante pudiera aprovechar. Entonces, también es recomendado eh, pedir el permiso cuando se necesita y no pedir como 20 permisos cuando la aplicación inicia. Ustedes han visto en Android, eh, creo que fue en Android 6, eso fue un trauma para nosotros los developers porque ya teníamos que eh, comenzar a validar permisos, eso fue como en 2015, 2014, no me acuerdo. Eh, fue un trauma para nosotros ese cambio, pero fue algo muy positivo para, para los usuarios. Entonces, ustedes han visto que hay aplicaciones que cuando tú, tú estás usando la aplicación normal, la puedes usar normal, pero cuando vas a usar la cámara de esa aplicación, entonces te dice, hey, yo necesito el permiso para la cámara. No te lo pide al inicio, eh, no te lo pide, o sea, no te, no te al inicio, no te pide como, ah, mira, yo necesito esto, 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 dámelo todo, porque quizá el usuario en ningún momento, qué sé yo, quizá la cámara es para una tarea en específico y no la necesite siempre o quizá nunca la usa dependiendo del tipo de aplicación o algún tipo de permiso en particular. Entonces es muy recomendado que los permisos se soliciten en el momento exacto en que se le vaya a dar uso. Ahora, eh, a, a, quiero hacer una pequeña pausa para decirles que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat vía Hardy Abreu que hizo una pregunta. Ya en la parte final eh, vamos a estar respondiendo, ¿verdad? Todas las preguntas. Entonces, el próximo, el próximo tópico, el del cual vamos a hablar, es muy importante porque este es quizás eh, una de las cosas que, que, más, eh, que, que más fácil se, se manipula, que, ¿verdad? Que más fácil se, se interviene, como lo son, eh, como es la comunicación de, de la red, ¿verdad? Es bien recomendado casi un, un mandato, eh, que se usen protocolos de transferencia segura, como el caso de HTTPS. Si está combinado con un protocolo como SSL o TLS, pues mucho mejor. Hay, eh, hay expertos, como ven aquí, que eh, entienden de que, no se, que con HTTPS es suficiente, que no hay que implementar SSL o TLS. Eh, porque con HTTPS tú puedes usar un servicio como Let's Encrypt o algo así, y tú puedes tener tu certificado y tu cosa. Pero al final, eh, cada aplicación es un mundo, eh, cada una tiene sus necesidades, cada una tiene su necesidad de seguridad. Eh, la aplicación, por ejemplo, de Sirena Go, de hacer la compra, no tiene, ustedes pueden estar seguros que no tiene la misma eh, seguridad que la aplicación del popular. Son dos necesidades diferentes. Ambas deben tener, eh, ¿verdad? Deben preocuparse por la seguridad, pero ambas no, no tienen el mismo nivel de seguridad porque no tienen la misma exigencia, eh, ni, ni el mismo, ni, ni están propensas. Tienen, no tienen la misma probabilidad de ser atacadas las dos. Eh, y ahora hablando un poquito sobre los APIs, le prometí al inicio de que íbamos a tocar este tema. Los APIs son una parte vital. De, de, de la arquitectura de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque en una aplicación, eh, a diferencia de, por ejemplo, una aplicación desktop o, o una aplicación eh, web, el, las aplicaciones móviles muchas veces son diseñadas para que contengan la menor cantidad de lógica de negocio posible en ellas. Entonces, ¿qué significa esto? Que eh, la mayor parte de lógica de negocios, la mayor parte de, de, del, del core de, la, de las aplicaciones móviles está más bien en el, en el API, y las aplicaciones móviles en muchos de los casos son, basic, son básicamente eh, una pantalla. O sea, son es lo que el usuario ve, pero ahí no se está realizando, no se está realizando eh, gran cantidad de, de operaciones en sí en la, en la aplicación. Eh, los APIs, esto es muy importante. Siempre deben estar autenticados. Eh, hay muchas formas de proteger un API. Nosotros sabemos que eh, tradicionalmente se, se ha utilizado hace mucho tiempo los API keys, pero eso tiene un problema porque es como un factor eh, que ya si, si el atacante accedió, o sea, si consiguió el, el API key, pues ya indefinidamente tiene acceso a, a mi API. Entonces, eh, hay eh, métodos recomendados como eh, OAuth 2 y JWT, JSON Web Tokens, eh, que permiten verdad, realizar una autenticación con el, con el servidor. De tal forma, esto sí se puede controlar. Por ejemplo, eh, en un momento determinado que haya, qué sé yo, eh, un ataque masivo o lo que sea, eh, fácilmente, eh, o sea, es bastante fácil eh, cerrar todas las sesiones. O sea, no sé si, si recuerdan hace un tiempito que Facebook, eh, to, a todo el mundo se le salió la, la aplicación de Facebook y, la, y el website eh, se le desbloqueó y todo el mundo como que se asustó como, cóntale, ya me hackearon, ya. Pero al parecer, ¿verdad? Facebook, no, di, no digo que, que fuera por algún ataque, pero pudo haber sido eh, por, un, por un mantenimiento, que le den a algo y, y necesitaban limpiar eh, las sesiones o lo que sea. Eh, entonces, este, este tipo de cosas se pueden hacer. Ya con un API key, esta, esta, este key debe estar en la aplicación. Hay forma de proveerlo, como con un remote config o algo así, pero igual siempre va a estar propenso de que un atacante lo obtenga y es, y es eh, eh, o sea, no, no tiene customización ni nada de eso, como estos servicios de, de autenticación. Entonces, estos servicios de autenticación te van a proveer un token y... Eh, este token verdad se, se vence también o sea tú puedes ser como que la aplicación el token se venza cada x tiempo por ejemplo si es una aplicación bancaria ustedes ven que la aplicación por ejemplo del popular o del bhd o cualquier tipo de aplicación tú no dura más de o sea tú no dura más de quizás 10 minutos bloqueado y quizás eso es mucho eh, a partir de, cuan, de, de cuando estuviste inactivo, e incluso algunas no les importa si tú estás activo, como que eh, fácilmente te sacan en, en cualquier momento por cuestiones de, de seguridad, porque dicen okay si alguien que se yo, él dejó la computadora, él dejó el internet, el internet, internet banquillo y alguien está intentando hacer un ataque. Bueno, esa persona tiene. Por ejemplo, tres minutos para hacer lo que vaya a hacer. Luego de esos tres minutos, ya el token se vence y tiene que iniciar sesión de nuevo. Entonces, si la persona no tiene la credencial y muchas veces también un, un, autentica, un, una, un segundo factor, eh, como en muchos casos tenemos eh, nosotros configurado, pues ahí ya se, se lembró el, el tema. El, no, no, eh, algo que quiero mencionar es que no es que el API key sea malo sino, él puede estar en la ecuación pero como, un, como una medida de seguridad secundaria eh, no, no primaria, por lo que ya le comenté, es una es, es una, una medida de seguridad bastante bastante simple ¿verdad? Eh, no, o sea, no tiene mucha, mucha customización y nada de eso eh, si estás utilizando un API aquí asegúrate de encriptarlo en tu aplicación para que no se, no se filtre. O sea, no es que tú vas a poner tu IP aquí así en una variable que si le hacen reverse engineering, hay muchísimo, eh, muchísimos tools por ahí de reverse engineering que tú coges un APK y, y, y tú, lo, tú lo pones ahí y te da para traer el código igualito. O sea, si, 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 no, se le ha, si, si no hay ningún tipo de, de obfuscation o algo de eso, que vamos a hablar más adelante. Te sale el código igualito y ahí está tu API aquí. También el panita va a poder ver eh, tu, tus URLs, si lo tiene ahí, eh, tus rutas de todos tus endpoints, y va a comenzar a, a, a consumir toda tu data o quizá intentar, eh, intentar eh, manipular tu, eh, tu servidor, introducirse en tu servidor, etc. Eh, sobre, sobre networking seguimos. Eh, eh, también es, es muy necesario eh, configurar medidas preventivas para, para ataques de DOS. ¿Cómo qué tipo de medidas? Eh, hay, hay librerías que de manera muy fácil te permiten limitar la cantidad de llamadas por un tiempo específico. Por ejemplo, tú le puedes decir, mira, eh, si... Yo no quiero que me hagan más de eh, por ejemplo eh, si me hacen más de 10 llamadas en un minuto, bloquealo, porque es muy probable que estén haciendo, que estén intentando hacer eh, un brute force, un ataque de DOS, para quizás investigar algún tipo de credencial o lo que sea, de forma automática. Porque el usuario eh, se va a tomar o sea, quizás un número de llamadas que el usuario se le dificulte hacerlo. Entonces ya ahí tú sabes que es un robot que lo está haciendo. Entonces ahí. Eh, también es muy necesario utilizar estas cosas, que también este tipo de librerías eh, que, que, que están en, en prácticamente todos los frameworks de backend, eh, también te permiten hacerlo por endpoint. O sea, tú puedes hacer que, por ejemplo, los endpoint de login sean más estrictos que, que los endpoint de quizá de consumir algún tipo de data o lo que sea. Como ustedes ven, es muy necesario hacer las validaciones, no solamente en el frontend, sino también... En el backend, eh, también es muy necesario eh, configurar un, un manejo de sesión. Esto está muy relacionado también con lo que le dije anteriormente. Creo que hay cole algunas de las cosas. Eh, el hecho de que la sesión no debe durar para siempre. Esto es un, esto es un problema de seguridad: eh, que tu token no, no se venza y demás. También, bajo ciertos criterios. Eh, por ejemplo hay aplicaciones que no te permiten estar logueado en más, de, en más de un lugar en más de un dispositivo al mismo tiempo por ejemplo la aplicación de las reservas es así si tú estás logueado en una pestaña o un navegador si tú vas a otro ya no te lo permite entonces es, neces es, es muy, muy necesario eh, que, que estemos pendientes de los tokens de las reglas de los tokens de invalidar, cómo se invalidan los tokens y de refrescar también cómo se refrescan los, los tokens de una forma segura como les mencioné ahorita, eh, el List Privilege Policy, para los que no conocen de, de este, eh, esta política o este principio, este principio lo que estipula es que todo debe estar cerrado y manualmente yo debo eh, abrir lo que yo necesito. ¿Cómo esto lo traducimos a una aplicación móvil? En Android recientemente, eh, de forma nativa eh, y de forma por default. Eh, se comenzó a introducir el list privilege policy de tal manera que las aplicaciones Android por default van a bloquear todas las URL y, y manualmente en un archivo XML eh, nosotros los desarrolladores tenemos que especificar una por una las URLs que nosotros deseamos con las que deseamos comunicarnos si yo no pongo imagínense que eh, el API de, de de la aplicación que yo estoy haciendo está bajo la URL everyperes.dev, ¿verdad? Y que ahí yo digo slash users o slash items o lo que sea, como estén las rutas. Si yo no pongo en ese archivo everyperes.dev, slash eh, asterisco, la aplicación me va a dar un error de, de handshake o algo de eso, de que mira. Eh, no me pude comunicar con, con, con este URL. Entonces este principio, como les dije ahorita, se puede aplicar al tema del storage de que todo está cerrado, o sea, eh, todo no puedo, leer, o sea, nadie puede leer y escribir eh, aquí. Entonces yo manualmente, eh, verdad, de forma de forma controlada, eh, especifico quienes tienen acceso. Entonces, esto es eh, quizá una de las medidas más utilizadas por ustedes también. Sé que hay muchos de la comunidad escuchándonos. Eh, esta medida es muy utilizada por ustedes mismos en cuanto al manejo de, de, de privilegios. Eh, como les mencioné anteriormente, vuelvo y recalco, no solo validar en la aplicación, el API es una aplicación aparte. El, el, el API no es solamente eh, un proveedor de información, sino que el API es toda eh, una, una aplicación que tiene lógica de negocio, que debe protegerse, que debe hacer sus, sus propios input validations. Ahorita le hablé de los input validations, pero eh, el, tanto el frontend como, como el API deben tener sus input validations. El API debe, debe también preocuparse, ¿verdad? Como le dije anteriormente, todo lo del session management y todo de. Um, lo de los tokens de autenticación y demás, el API eh, debe preocuparse, ¿verdad? Es, que, es quien tiene la responsabilidad de que estos tokens se venzan, pero el cliente, o sea, la aplicación también debe preocuparse de que, hey, eh, ya se me venció el token, entonces, ¿cómo yo puedo hacer para refrescarlo de forma segura? O sea, hay aplicaciones que el token se vence y te lo auto refrescan, pero hay aplicaciones, como hablamos ahorita. El mejor ejemplo de una aplicación súper, ultra mega segura, que es una aplicación bancaria. Eh, las aplicaciones bancarias se te vence el token y tú vas para afuera. Tú tienes que ingresarlo de nuevo. Entonces, de, ac de acuerdo al nivel de seguridad que se necesite en tu aplicación, entonces se debe realizar eh, una cosa o la otra. Se debe configurar, eh, se deben configurar validaciones end-to-end. Eh, ¿verdad? Tanto en el, en el cliente como en el API, eh, en encriptar las cosas críticas eh, que, o sea, que para que la, la transmisión de datos o algo no vaya a haber un, un, una, una especie de breaching o algo. Eh, y, y todo lo que tenga user input debe ser validado. Eh, minuciosamente, porque nosotros conocemos el SQL Injection, que ¿verdad? en aplicaciones más, en, en frameworks más modernos, no es tanto un problema, porque ya out of the box, la mayoría de, la mayoría de frameworks eh, te traen un, una validación contra los SQL Injection. Entonces, pero sí tenemos que, como quiera, cada día más, eh, la gente se pone más creativa. O sea, no hay, no hay persona más creativa que un delincuente. Y eso lo vemos nosotros en los videos. De este país, de cómo los delincuentes se meten a robar de forma. y se roban una batería de un carro en dos segundos. De esa misma manera, eh, los hackers, ellos siempre están, eh, ¿verdad?, siendo creativos y cosas, y dándose nuevas formas. Entonces, nosotros tenemos que ser bien precavidos en ese, en, ese, en ese tema. El próximo tópico que vamos a conversar es eh, data y acceso. Eh, nosotros tenemos que. O esa es nuestra responsabilidad como ingenieros. Eh, que un usuario eh, no, no, acces, no, no, no acceda a la cuenta de otro usuario. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso, hacer que los usuarios eh, confirmen su, su correo electrónico, de tal forma que una recuperación de contraseña o algo así sea, ¿verdad? Tenga, tenga ese otro, ese segundo factor. De, de confirmación. Eh, ahí también entran eh, otro, otros, otros factores como el teléfono, etcétera. Porque esto también nos sirve para eh, autenticar en dos factores. En eh, nuestras aplicaciones también eso es muy muy interesante, darle esa opción al usuario, porque la gente cada día más lo está lo está poniendo en práctica. Y es algo que se la pone bastante difícil a los a los atacantes una vez tú tienes tu cuenta de Instagram por ejemplo o de Facebook con una autenticación de dos factores ellos pueden averiguar tu contraseña pero de ahí no van a pasar o sea a ti te va a llegar una notificación como que hey mira eh, tú intentaste muchas veces esto eh, tú quieres cambiar tu contraseña tú sabes pero de la única forma que puedan acceder a tu a tu segundo factor de autenticación es bueno que te roben el celular o, o algo similar entonces ahí está bastante difícil o si se meten a tu celular pero ya eso es como que un poquito too much puede pasar, pero, pero es, es, es más complejo que, que pase. Eh, de nuevo, volvemos a los input validations. En el caso de Data, data and Access, nosotros tenemos que validar que los campos tengan un mínimo y un máximo. O sea, un campo de texto, yo no le puedo permitir al usuario que ingrese todo el texto que él quiera. O sea, si es un correo, qué sé yo, con 50 caracteres, yo entiendo que, que es suficiente que nadie va a querer más de 50 caracteres, más, ponle 100, y 100 sigue siendo eh, una, eh, una cantidad de caracteres bastante larga para un correo, pero eh, sigue siendo pequeña, eh, hablando ya en cuanto a transmisión de, eh, de datos. Entonces, siempre es, es bueno eh, hacer este tipo de, de, de boundaries check, de mínimo, máximo, este tipo de cosas. Es bueno también usar captchas donde sea eh, necesario eh, para que evitar ¿verdad? que, un, que un, algo automatizado pues, intente, usando algún tipo de, de, de estrategia, investigar eh, alguna credencial o, o, o explotar eh, nuestra aplicación de alguna forma en específico. Y como le dije ahorita, en cuanto al SQL Injection, que quizá el método más conocido, eh, que muchos de nosotros, incluso en algún punto, como que nos dio curiosidad y lo intentamos: ¿cómo, ¿cómo es esto? Que yo puedo como acceder a la información de la base de datos, eh, poniendo como que ah, una comilla, un paréntesis, ¿cuánto? y ahí, como que nosotros, eh, en la curiosidad, como que lo, lo, lo tratamos de, de ver cómo funcionaba. Entonces, esto también, como les dije, muchos frameworks se encargan, pero otros no. Hay otros que son más manuales. Entonces, ahí tenemos que tener ese tipo de cosas pendientes. Eh, algunas personas, esto es, esto es quizá ustedes pueden encontrar raro pero sí, hay personas que lo hacen eh, también es bueno porque cuando uno está aprendiendo eh, uno quizá no sabe qué es lo recomendado y lo no recomendado eh, hay personas que les gusta la modalidad de tener como scripts código, etcétera en un server y bajarlo o sea, como que bajar la, la, el behavior completo como que el código esto no es muy eh, recomendado. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, ustedes conocerán el término de tampering, la, la manipulación del, de, la, de, de la información para que haga lo que yo quiero o para que me dé lo que yo quiero. Esto lo, lo pone, o sea, esto pone nuestro, nuestra aplicación muy propenso al tampering, porque eh, lo único que el, que el atacante debería hacer es eh, identificar la forma de cómo. Eh, pones en el medio entre tu API y tú, y ahí modificar lo que sea que tú estás haciendo fetch, y pues ya ahí ya él te tendría cierto control sobre ti. Entonces, esto no es no muy recomendado. ¿Qué alternativa eh, tenemos para esto? Tenemos eh, el podemos tener un remote config. Eh, que es un remote config? No es más que un JSON file. Que tiene preferencias, o sea, tiene campos y, ¿verdad? Campos que tienen un key, un value. Entonces, en base a esto, nosotros podemos dar nuestro, nuestro JSON config, eh, lo encriptamos, ¿verdad? Para que tampoco el atacante pueda eh, acceder de forma fácil y quizá modificar algún valor. Eh, si, como es un archivo plano de texto, es mucho más fácil de encriptar y desencriptar, que quizá un código que tú, que tú estés bajando, que quizá en el, en el encriptado y desencriptado pierdas, qué sé yo, algún, algún carácter o algo que no quisieras perder y ahí se, se, se embroma todo. Entonces aquí eh, lo que hacemos es que eh, con, el, con el Remote Config le hacemos fetch del lugar donde lo tengamos. Hay, aplicaciones, hay eh, servicios como Firebase. Eh, que tienen servicios como esta out of the box, el remote config y cosas así. Entonces, nuestra aplicación va a reaccionar en base al, al JSON config que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, se puede ver el caso del, del dark mode que se, se ha venido introduciendo desde hace un tiempo para acá. Nosotros podemos tener un on-off de del dark mode. Podemos tener de que si queremos que la aplicación envíe push notifications, todo este tipo de, de preferencias, muchísimas otras. Eh, podemos tener en un archivo JSON y de esa forma en nuestra aplicación hacemos una lógica eh, de negocio que permita reaccionar al, al valor que tengan estos campos. Otra cosa muy importante es solamente guardar la data que realmente eh, sea necesaria. Hay gente que se van en una guardando data que realmente no necesitan, o sea, que el usuario puede proveer nuevamente y que hacemos lo que vamos a hacer y no la guardamos. ¿Por qué? Porque. Eh, eh, Guardar más data de, de la que es eh, necesaria puede ser un problema si hay un, un, bridge, de da, un, un bridge de datos también eh, hay muchas políticas alrededor del mundo en el cual eh, hay ciertas informaciones que no es no es permitido guardarlas a menos que tú tengas una especie de certificado como un compliance eh, de que, ok, tú puedes guardar esta aplicación del usuario, el usuario debe tener también conocimiento de que tú estás guardando esta, esta información, no debe ser una sorpresa, en el caso de, de un breach, eh, no debe ser una sorpresa para el usuario, como de, que ah, mira, yo tenía esta información tuya y se la robaron. No, el usuario siempre debe saber. Y en el caso, por ejemplo, de Europa, eh, con el tema del GDPR, que esto también es muy, muy eh, importante conocerlo. Eh, para nosotros los, los desarrolladores el GDPR de Europa es básicamente eh, una, una ley que ellos, que ellos hicieron eh, para sus ciudadanos eh, que las aplicaciones básicamente deben cumplir con, con ciertos eh, mecanismos, ciertos protocolos, entre ellos lo que le acabo de mencionar, que el usuario debe tener pleno conocimiento de lo que se está guardando, primero, también el usuario debe poder eliminar al 100% eh, todo rastro Toda información, todo dato de, eh, o sea, que, que tú tengas, el usuario debe poder ir a una página y poder darle a un botón, y, y eso debe borrar al 100% todo. Eh, esto, son cosas que, que se, se, esto es algo que se puso en uso en la Unión Europea desde hace un, un tiempo. Entonces, por esto y más, es importante no guardar más de lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo en la aplicación. Ahora vamos a hablar sobre criptografía. Eh, he mencionado esto en varias ocasiones a lo largo de la charla. Es muy importante encriptar los archivos y los valores, eh, sobre todo si son sensitivos. Eh, para, eh, no es opcional al momento de convertir, de, 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 de crear eh, una aplicación, ya que nosotros digamos que es una aplicación segura, no es opcional. O sea, tenemos que encriptar, tenemos que proteger la cosa que estamos manipulando y lo que estamos leyendo. Eh, hay algunos algoritmos de, de encriptación que pueden ser eh, rotos eh, fácilmente por, por atacantes como el MD5, el SHA1, eh, que son algoritmos que ya son un poquito obsoletos, que no son tan difíciles de, de romper. Entonces, y tenemos también que tener conocimiento de cuáles son los algoritmos que realmente están ofreciendo más, eh, quizá más seguridad, como por ejemplo el AES, el SHA-256, entre otros. Eh, las dependencias. Esto es un tema porque a nosotros los developers nos encanta instalar dependencias e instalar librerías. No nos gusta escribir muchas cosas desde cero, sino que eh, nos guste encontrar a alguien que lo tenga hecho e implementarlo. Esto tiene algún, algunos problemas. Y como dice aquí, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de instalar nuevas librerías, porque esto es un código de un tercero que básicamente nosotros estamos permitiendo que sea parte de nuestra aplicación. O sea, nosotros le estamos dando plena, eh, pleno permiso a ese código de integrarse en nuestra aplicación. Entonces, cualquier call. Cualquier llamada que esa persona quiera enviar datos confidenciales de nuestra aplicación por detrás a sus servidores, cualquier quizá código malicioso, cualquier captura de datos, lo que sea, no tenemos el control si le damos pleno permiso a la librería de hacer esto. Pero, ¿cómo nosotros podemos quizá tomar una buena decisión? Miren. Si son cosas sencillas, es mejor hacerlas nosotros mismos. Eh, no para todo vamos a entrar en una, una librería. Hay cosas que de verdad que nosotros podemos hacer. Incluso hay librerías que son open source, que son de una clase. Que tú, o sea, son open source con licencia de MIT, que puedes, tú puedes darle a tu uso comercial. Tú puedes descargar esa clase y ponerle tu, en tu código. Ahí, ahí vas a estar seguro de que eh, en, una, en un futuro update o lo que sea, no van a introducir algo. Si sí tiene el problema de que tú vas a tener que mantener ese código, o sea, si hay algún problema, tú vas a tener que resolverlo tú. No vas a esperar que alguien más de la comunidad haga un pull request y, lo, y le haga merge. Pero en, en la mayoría de casos, cuando son soluciones pequeñas, esto no es un problema. Algunos checks que yo hago al momento previo a instalar eh, cualquier el, el, dependencia en mi aplicación. Primero, yo veo eh, quién es la compañía o el grupo que mantiene esa, esa librería. Eh, y trato, trato de instalar eh, librerías que, que sean mantenidos por, por grupos ¿verdad? reconocidos o empresas, re, empresas reconocidas. Eh, segundo, ¿Qué tan, a, ¿Qué tan seguido actualizan la librería? Si es una librería que tú ves que el último commit fue hace tres años, pues hermano, no la actualice porque eh, la tecnología o sea, no porque la tecnología avanza demasiado rápido. Entonces sucede que de tres años para acá, han, han surgido muchas cosas, incluyendo patches de, de seguridad, incluyendo nuevos, nuevas implementaciones, quizá eso está usando un, un método algorítmico de, 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 de encriptación ya obsoleto o lo que sea, entonces es mejor eh, verificar que la librería está actualizada recientemente, se ha con frecuencia. Si es open source, esto me tocó hacerlo reciente, en una librería que tuve que incluir, en el, en el proyecto donde trabajo. Si es open source, eh, dale una, una chequeada, o sea, dedícale un día, si es muy grande el proyecto, dedícale un día o medio día a leer todo el código, cómo hacen las cosas, por qué hacen cada cosa, si hay algo en particular que llama tu atención, que, que te, te causa suspicacia, eh, podemos ¿sabes? como que detectar... Ciertas cosas hay una, una, una dependencia rara en esa librería. Eh, si es open source, tenemos como que más ventaja, e incluso podemos llegar más lejos. Incluso nosotros podemos hacer un fork en caso de que haya algo extraño. Nosotros podemos simplemente, si eso pensó, hacer un fork, modificarlo, quitarle esa cosa extraña y subirlo nosotros a quizá un artifactory privado o, o usando, por ejemplo, Jitpack, que se puede instalar directamente de GitHub para más fácil. O sea, tenemos todas esas ventajas, todas esas eh, formas de resolver el problema. Sobre, lo web, sobre los web views, eh, hay que evitar el abuso de los, de los web views, eh, usarlo solamente cuando sea necesario. Eh, porque eso puede ser una puerta de entrada para, para un código malicioso, un script, lo que sea. Si realmente lo necesitamos, debemos asegurarnos que deshabilitaremos todos los features que no sean necesarios, como el código JavaScript. Si, por ejemplo, yo uso WebViews para este tipo de cosas, imagínense que la aplicación muestra un privacy policy o un terms and conditions. Eso no es simplemente más que texto, o sea, eso es texto y ya. Entonces... Si yo estoy mostrando un privacy policy, un terms and conditions, ¿para qué yo necesito que el WebView me soporte JavaScript? O sea, yo lo que estoy buscando es que alguien me inyecte un eh, un, un script o algo y me embrome la, la aplicación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas. Igual, de nuevo, esto tiene que ver con el least privilege policy. O sea, siempre lo mínimo, pero que funcione. El code obfuscation, eso se lo estaba mencionando ahorita. Eh, tenemos que, eh, esto tampoco es, es opcional, o sea, eh, como les dije, hay herramientas muy buenas de reverse engineering eh, que permiten que alguien ponga tu APK, tu aplicación en un formulario, lo sube y lo baje para atrás el código igualito como tú lo escribiste. Eh, tenemos que implementar y, 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 y testear con mucho cuidado eh, con, con una librería de obfuscación. Eh, ahí, por ejemplo, los proyectos de Android vienen por default con ProGuard eh, preimplementado, que se puede customizar. Eh, hay muchísimas librerías por ahí que se pueden integrar y customizar, que nos van a ayudar con esto. Eh, usando un, una, una herramienta de, de ofuscación de código, básicamente evitamos que los atacantes eh, hagan un reverse engineering, como ya les dije, ingeniería reversa. Y que, entonces. ¿Qué problema de la ingeniería reversa? Que vamos a exponer nuestra primero nuestra lógica de negocios y cualquier información sensible que tengamos por ahí, porque si no buscamos el código tenemos algún third party token, por ejemplo tenemos algún token o algún key de un API como Google Maps o algo de eso. Si lo, si lo tenemos por ahí o el mismo API key de nuestra aplicación si lo tenemos por ahí, si le hacen reverse engineering ya eh, los atacantes eh, van a pues a obtener todas, todas estas informaciones. Y por último, eh, nosotros los programadores, cuando hacemos una aplicación, siempre lo pasamos al departamento de Cuba, ¿verdad? Para que Cuba la pruebe y eso. Eh, yo no dudo que por ahí hayan en Cuba, ¿verdad? Que sean ninjas que también le, le entren a la, a la seguridad y. Tú sabes, y también se aseguren, aparte de la parte funcional, que es lo que los QA usualmente prueban, como de que la aplicación funcione, de que no haya box, de que no haya cosas así, eh, también eh, es necesario de que se hagan pruebas de, de, de seguridad, eh, pruebas de penetración, este, todo este tipo de cosas, con regularidad para detectar si nuestra aplicación es segura o no, sobre todo en un entorno eh, corporativo. Eh, entonces, como les dije, de, de la misma forma que el QA prueba de forma recurrente que un profesional, porque yo puedo, yo me sé todo esto por el tiempo que tengo de experiencia, pero yo no soy un profesional en ciberseguridad. Si alguien, un profesional de eso que me está escuchando, agarra eh, mi aplicación, fácilmente encuentra breaches. Entonces, es importante también eh, asegurar eh, la robustez de, de nuestra aplicación en cuanto a, a seguridad, eh, poniéndolo en manos expertas. Esto es eh, todo de mi parte, entonces ahora voy a chequear el chat eh, para ver las, eh, para ver si veo preguntas. Eh, bueno, veo que dice Josué David Betancourt. Eh, cuando se acepta los permisos que requiere la aplicación, el dueño o equipo de esa aplicación puede oír o ver lo que hacemos o solo o eso solo sucede cuando hay un ataque. Mira, cuando tú le dices que sí a un permiso, tú estás a, tú estás confiando en la buena en la buena voluntad del creador de esa aplicación ¿a qué me refiero? Si por ejemplo hay aplicaciones como WhatsApp y Telegram y cosas así que te envían SMS de confirmación que tú le tienes que dar un permiso para que lean tu SMS tú le ella te dice como que hey tú quieres darme el permiso así yo cojo el código yo mismo tú le dices que sí inmediatamente tú le dices que sí él puede hacer un query y leer todos tus SMS. Al momento que tú le das permiso de la galería, él puede hacer un query y obtener todas tus fotos y enviarla a un servidor. Al momento que tú le des permiso, por ejemplo, a los archivos, él puede hacer un query y obtener tus archivos y enviarlo, ¿tú me entiendes? Lo que pasa es que eh, las, los markets eh, se, muchas veces se... Eh, Um, tratan de, de probar las aplicaciones y ver, por ejemplo, los calls que se hacen en background para, para verificar de que no haya ninguna llamada extraña o algo así. Pero básicamente sí, o sea, se puede dar, se puede dar. De hecho, una vez me, me tocó implementar algo que era con fines de marketing, que era, eh, o sea, los correos de la persona como que hace un query. Yo estaba en un team que tuvimos que hacer algo así. O sea, nos daban permiso de, de, de acceder a los contactos y nosotros alábamos o sea, todos los correos y lo guardábamos en una base de datos. ¿Qué nosotros hacíamos con esos correos? Envía de anuncios. De ahí es que viene cuando ustedes dicen, conchale, y esta gente que me mandó este anuncio, yo no, yo no recuerdo haber puesto mi correo ahí. Bueno, tú instalaste una aplicación o entraste a un website, diste un permiso y alaron tu información y la guardaron en una base de datos sé, básicamente sí. Eh, a ver, otra pregunta. Sí, Hardy Abreu hace una, una corrección muy buena. Yo mencioné ahorita hackers, pero sí, eh, o sea, crackers o atacantes o delincuentes informáticos. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que... Creo que si no hay más preguntas, pues esto es todo de mi parte. Eh, Jonathan eh, y toda la comunidad ha sido eh, pues más que un placer para mí. Bueno, pregunta, bueno, el mismo Jonathan pregunta, ¿cuáles son los niveles de severidad de los bugs? Eh, realmente no entiendo la pregunta. ¿Tú te refieres los niveles de severidad? O sea, si hay un bug... ¿Qué, qué, tan, qué tan impactante es eso para la seguridad eso eso depende eso depende porque si el bug eh, expone información obviamente eh, es crítico pero si el bug es que tú que tú estás haciendo una operación de división y se te olvidó validar que, que el verdad que se no, te, 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 te olvidó validar que no no dividir entre cero no lo validaste por algún caso en particular dio cero la aplicación crashó, eso no, o sea, es como que un crash no, cosas, pero sí puede haber, eso va a depender del tipo de bug, va a depender yo creo del tipo de bug, de qué tanto el bug exponga y qué exponga. Eh, puede ser que, que un bug exponga demasiado, eh, quizá, algo de lo que mencionamos, los SMS, los contactos, la librería de fotos o algo de eso. Entonces sí puede, puede. Puede ser, pero va a depender demasiado de, de cada cosa. Eh, bueno, pues es todo de mi parte. Eh, Jonathan, eh, no sé si van a entrar al call, al StreamYard. Oh, ok. Bueno, eh, pues nada, me dicen que ya no. Eh, pues me toca la despedir, así que nada. Nuevamente eh, fue un gran placer para mí. Como mencionaron al inicio, eh, yo soy egresado de ITLA, por lo tanto siempre voy a estar, eh, voy a estar bien pendiente de lo que sea que necesite la comunidad eh, y bien dispuesto a, a colaborar. Para mí fue un placer y pues espero compartir con ustedes nuevamente en una próxima oportunidad.